Desde el ayuntamiento se lamenta un nuevo incendio en San Roque al parecer provocado. El pavimento del parque infantil de la Alameda está siendo reparado para dar seguridad a sus numerosos usuarios. Abuelos de la residencia y de las viviendas tuteladas disfrutan de un día de playa en Guadarranque. Cortometrajes Solidarios graba varias escenas de su nuevo proyecto en los estudios de Canal San Roque Televisión. Bienvenidos, es jueves 28 de agosto de 2014. Comenzamos con la información aquí en Canal San Roque Televisión. Les comentamos que la alcaldesa accidental de San Roque, Dolores Marchena, y el teniente de alcalde de seguridad ciudadana Juan Manuel Ordóñez han lamentado el nuevo incendio que anoche arrasó más de 100 hectáreas de la zona de la Sierra del Arca, llegando incluso a la urbanización de la Alcaidesa, donde hubo que desalojar a varias viviendas y un camping. El incendio que se cree que ha sido provocado está estabilizado y en él aún trabajan en unas 100 personas y 5 helicópteros. Durante toda la tarde, desde aproximadamente las 11 que se declaró el incendio, miembros del Infoca, bomberos, policía local y guardia civil han actuado incesantemente para sofocar las llamas que debido a los continuos cambios de viento y al ser de noche se ha dificultado los trabajos de extinción, teniéndose incluso que cortar la autovía a 7. La alcaldesa de la línea, Gemara Ujo, también se acercó al puesto de mando para interesarse por la evolución del incendio, destacando la coordinación existente entre todas las fuerzas implicadas. Eh, nos hemos acercado hoy aquí al puesto de mando que tenía el Infoca preparado, teniendo ya conocimiento esta mañana de que había desactivado el nivel 1 para pasarlo a nivel 0. Es verdad que hemos tenido una noche intensa, de intenso trabajo, y a mí me gustaría poner en valor y reconocer el magnífico trabajo del dispositivo Infoca. En este dispositivo sabéis que no es solo la Consejería de Medio Ambiente. ...sino que ha habido una magnífica coordinación... ...entre la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de, del Estado... ...Guardia Civil, Policía Nacional... ...Policía Local de ambos ayuntamientos... ...tanto la Policía Local de La Línea... Eh, ...como la Policía Local de San Roque... ...y casi que lo que más nos preocupaba... ...era el desalojo que se ha producido... ...de en torno a 200 personas en, en la noche de hoy... ...y eh, cómo iba a seguir eh, la viveza del fuego... ...bueno porque la verdad es que las imágenes... ...eran un tanto dantescas vivido algunas situaciones eh, de cierta incertidumbre por parte de los vecinos. A mí me gustaría felicitar el civismo con el que eh, los vecinos, sobre todo de Alcaidesa, pues han actuado eh, ante una situación que no se sabía por los cambios de viento cómo iba a actuar. A primera hora de esta mañana ya nos decían que lo pasaban a nivel cero, sin riesgo en este caso, para las viviendas que ya se habían realojado. Y, de nuevo, eh, hay que poner en valor un dispositivo que me trasladaba ahora el director de, del COP, José Antonio. Eh, ...que teníamos ahora mismo casi 100 personas trabajando... ...por lo tanto es un dispositivo que funciona... ...que desgraciadamente se está teniendo que aplicar demasiado... ...durante este verano en el campo de Gibraltar... ...y lo que esperamos es que podamos terminar... ...el verano... ...pues sin ningún otro incendio... ...y como alcaldesa de la línea... ...pues prestar toda la colaboración... A los vecinos de la Alcaidesa, que además me consta que tienen elaborado su propio plan de autoprotección, eh, me venían trasladando eh, desde el dispositivo Infoca que habían realizado un magnífico trabajo de colocación de nuevos hidrantes. Por lo tanto, esta es una tarea que siempre se realiza y se les exige a los vecinos en materia de prevención, pero que al final, cuando se dan las circunstancias de que se produce un incendio como en el que hemos vivido esta noche, pues se pone en práctica, surte efecto y ha ayudado, ha ayudado a controlar la llama lo antes posible. Así que, bueno, felicitarlos a todos y esperar que ya eh, pues se dé por extinguido lo antes posible. El teniente alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, destacó el civismo de los ciudadanos que tuvieron que ser desalojados y su comprensión ante las indicaciones de la policía. Además, hizo hincapié en el trabajo desarrollado a pie durante toda la noche, muy peligroso por los cambios de viento. Bueno, en principio agradecimiento, agradecimiento al Consorcio de Bomberos, agradecimiento al Infoca por la gran actuación terrestre y a pie. ...que han efectuado a lo largo de toda la noche, cuando a primeras horas de la noche, sobre las 11, 11 menos cuarto, eh, se dio la intención del fuego, se, se puso este foco en la Sierra Arca, un punto que ya parece que, que es casi estratégico para aquellos que intencionadamente parece ser... pues quieren acabar con, con, con el campo y que de aquí pues la verdad que es lamentable y que creo que como objetivo tenemos que priorizar y, y tratar de acabar que seguramente tanto la alcaldesa de la línea y nosotros de San Roque vamos a poner todos los medios, el infoca va a poner todos los medios y la Guardia Civil va a poner todos los medios para poder esclarecer y poder acabar con este tipo de actuaciones. La verdad que es una noche, la verdad que es muy alocada, una noche en la cual una vez que se se saltó lo que es la autovía, la A7 y se tuvo que estar paralizada durante dos horas, tanto la A7 como la vía de servicio. Pues bueno, había varios frentes, varios focos, esta inclemencia del tiempo que cambiaba constantemente de, de poniente a levante. Hizo las tareas bastante difíciles, pero no por ello la labor ha sido menor, sino que ha sido mucho más constante. Y bueno, ya con la ayuda de esta mañana de los medios aéreos, pues se ha podido controlar. Y gracias a Dios, pues a las 10 y 40 había ya el director de COO, pues habían dicho ya que se había estabilizado lo que es el incendio. Por tanto, muchas gracias, una gran colaboración, una gran coordinación y también el civismo que comentaba anteriormente Gema, eh, de aquellos que han tenido que ser desalojados, que han atendido perfectamente eh, en todo momento las indicaciones de los efectivos de seguridad. La alcaldesa accidental ha acudido a media mañana al centro de mando avanzado del Infoca, donde ha recibido las explicaciones por parte del jefe del dispositivo, que le anunció que sobre las 10 de la mañana el incendio quedó estabilizado. Dolores Marchena ha señalado que incluso se ha tenido que desalojar viviendas en Alcaidesa y en el camping La Casita ante el riesgo para las personas y estas instalaciones que gracias al trabajo del bueno, Infoca pues no se han visto afectadas en el término municipal de San Roque en un, con un incendio que comenzaba en la noche de ayer en la Sierra del Arca desgraciadamente volvemos a tener que padecer este nefasto acontecimiento en nuestro municipio que se repite también a lo largo de todo el verano en la comarca del campo de Gibraltar, eh, comentar que a partir de las 10 de la mañana aproximadamente ya ha sido completamente eh, apagado el fuego. Eh, en este momento, como es lógico, continúan las labores de guardia para que no haya ningún reinicio en este caso, así que todo controlado. Quiero agradecer muy especialmente a quienes en la noche de hoy, como en otras ocasiones a lo largo de este... Este verano como decía anteriormente se han jugado literalmente la vida eh, incluso en este caso hemos tenido también que desalojar por garantizar medidas de seguridad tanto el camping de la casita como la zona próxima a la Alcaidesa. Eh, para garantizar, como decía anteriormente, la seguridad, eh, no ha habido ningún incidente que debamos lamentar, pero sí quería agradecer muy especialmente tanto al Plan Infoca, al consorcio de bomberos, también a la Guardia Civil, a la Policía Local y también a Protección Civil, su enorme labor y trabajo, y como decía anteriormente, jugándose la vida, algo que eh, deberían eh, tener en cuenta aquellos que provocan y no nos sitúan en una situación de riesgo tan importante y además espero que se avancen en las investigaciones y que sin duda caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que están poniendo en riesgo y en peligro vidas humanas. El plan de emergencias por incendios forestales de Andalucía ha dado por estabilizado a las 10 y 40 horas el incendio que se ha producido esta madrugada en la Sierra del Arca, en el municipio de San Roque. Un centenar de profesionales continúa trabajando en la zona para sofocar el incendio con el apoyo de cuatro vehículos contra incendios y cinco medios aéreos. Los efectivos intervinientes se vieron obligados a evacuar a 200 personas. De un camping de la zona y dos urbanizaciones de la alcaidesa, aunque todos pudieron volver a lo largo de la madrugada a sus viviendas. En cuanto a la autovía 7, se han realizado cortes puntuales para facilitar el desarrollo de los trabajos de extinción, así como para evitar los posibles riesgos para la circulación, ya que el fuego saltó en varios puntos entre ambos márgenes de la carretera. Esta mañana de jueves trabajaban en la zona 90 personas en tierra con cuatro vehículos a los que se han sumado cinco medios aéreos. El dispositivo estuvo integrado por ocho retenes, nueve grupos de especialistas, tres agentes de medio ambiente, un técnico de operaciones, la unidad móvil de meteorología, la unidad médica y cuatro vehículos autobomba, además del director del Centro de Coordinación Provincial del Plan Infoca. El pavimento del Parque Infantil de la Alameda Alfonso XI de San Roque Casco está siendo reparado para ofrecer a sus numerosos usuarios la seguridad que debe tener. Al lugar se han trasladado la alcaldesa accidental Dolores Marchena y los tenientes de alcalde delegados de la zona del Casco José Antonio Rojas y de Obras y Servicios José Vera para revisar y apreciar los daños existentes y para señalizar dónde tienen que actuar los empleados municipales de Obras y Servicios. Algunos vecinos habían mostrado su malestar en Arcardía por problemas en el pavimento del parque infantil de la Alameda. Por ello, en la jornada de ayer miércoles, la alcaldesa accidental Dolores Machena, el Teniente de Alcalde Delegado de Obras y Servicios, José Vera, y el Teniente de Alcalde, Delegado de la Zona del Casco, José Antonio Rojas, junto a técnicos, se personaron en el sitio para valorar la situación. En el día de hoy ya están actuando personal de obras y servicios realizando una actuación de mejora con la que se impida que los niños, padres, abuelos y usuarios en general del parque tengan problemas con el suelo. En concreto es una reforma provisional con la que asegurar la seguridad del lugar, pero a partir de septiembre, cuando los niños retomen el colegio y el parque tenga menos uso, se realizará un trabajo en profundidad en el subsuelo. El Teniente de Alcalde Delegado de Obras y Servicios, José Vera, ha declarado que este deterioro se puede deber a la arboleda existente en el parque o que en su día, cuando el parque se construyó, el suelo no fue bien compactado. ...y ya hoy tenemos personal haciendo una actuación de mejora... ...que impida pues que los niños y los padres de los niños y los abuelos... ...pues tengan problemas con, con el suelo... ...pero nos hemos encontrado con una sorpresa un poco desagradable... ...que es que aunque este parque ha sido mejorado... ...con el plan de, de mejora del parque, de, del plan de inversiones municipales... ...pero ha sido mejorada en sus piezas, no, no en el suelo... ...el problema que estamos teniendo es que el pavimento de este parque... ...pues se está hundiendo... Eh, ...y entonces tendremos que hacer una actuación en el suelo ⁇ eh, ...pero eso no va a ser posible, por lo menos hasta el mes de septiembre, que los niños pues retomen los colegios... ...y en ese momento pues será el momento de que obra el servicio... ...pues haga un trabajo en profundidad que solucione el problema del subsuelo de este parque... ...no obstante... ...intentaremos también hacer una mejora en la fuente que está dentro del interior... ...que hay un encharcamiento y que hay cierto verdín... ...con el consiguiente riesgo... ...de resbalones que pueda esto provocar... ...y la verdad es que le pedimos disculpas a los ciudadanos y usuarios de este parque... De obra y servicio, porque entendemos que esto es una, una actuación de fuerza mayor que la provoca el propio suelo en el que se encuentra. Eh, situado el parque, no sabemos si por la densidad de la arboleda que tiene el mismo o porque en su momento este suelo no fue bien compactado. Lo cierto es que creemos que se puede seguir utilizando sin ningún tipo de riesgo para un niño con la reforma que estamos llevando a cabo, pero que es una reforma de manera provisional y que será una actuación en profundidad en el parque a partir del 15 de septiembre que ya todos los niños estén escolarizados. Le, crearemos algunos inconvenientes, intentaremos hacerlo en dos fases diferentes pero la verdad es que algún que otro inconveniente sí si le crearemos a los usuarios del mismo. Pero bueno, eh, va a ser por, por el bien de ellos y porque por este parque pues tenga un periodo de continuanismo bastante amplio y habrá que hacer esa actuación profundida. Además, se va a realizar una mejora en la fuente del interior del parque, que sufre de un encharcamiento que podría producir resbalones y su consecuente peligro para los pequeños usuarios. La alcaldesa accidental Dolores Marchena también ha visitado la zona y ha revisado los trabajos que se van a realizar para garantizar la seguridad a los usuarios. Recordaba la existencia de 21 parques en todo el municipio y la labor del Ayuntamiento de San Roque y de la delegación de Obras y Servicios de decentarlo y de dar solución a los problemas que surjan en ellos. Bueno, pues visitando las instalaciones del Parque Alameda, concretamente hemos estado revisando y apreciando, como así nos comunican los técnicos, que eh, se ha producido una cesión, de el terreno, el firme y la verdad que hemos estado comprobando y señalizando también algunas zonas para garantizar la seguridad de todos aquellos los pequeños y mayores que visitan este parque que como saben están concurridos y tanto por parte del ilustre ayuntamiento de San Roque como también estoy plenamente convencida por parte de los vecinos y vecinas pues intentar cuidar entre todos pues nuestros parques. Sabemos que a lo largo del municipio contamos con 21 parques y nuestro compromiso es, por supuesto, ir adecentando e ir dando solución a aquellos problemas con los que nos vamos encontrando a lo largo del paso también del tiempo. También hemos hecho unas intervenciones, concretamente a través de la Delegación de Obras y Servicios más inmediatas, provisionales, para precisamente estas medidas de, de seguridad. Si bien el compromiso, como entiendo, que habrá avanzado el concejal, mi compañero eh, José Vera, pues en cuanto vaya a, pasando lo que es el verano, debido a la concurrencia que tenemos ahora en dicho parque, pues se va a hacer una actuación ya no provisional, sino más definitiva, en la que se va a ir haciendo por fase para, para precisamente garantizar eh, que el terreno sea estable y se pueda disfrutar por parte de tanto pequeños como mayores. Alrededor de 35 abuelos de la Residencia Municipal de Mayores de la Unidad de Estancia Diurna y de las viviendas tuteladas han podido disfrutar hoy jueves de un día de playa en Guadarranque. Protección Civil de San Roque se encargó de trasladarlos hasta la playa, así como montar una carpa para protegerlos del sol, atenderlos y velar por su seguridad. Personal de mensajeros de la paz y de la Delegación de Bienestar Social llevaron a cabo el resto del dispositivo. Los socorristas de protección civil se encargaron junto al personal del asilo de atender a los ancianos que almorzaron en la misma playa y regresarán al casco urbano por la tarde. En este día de playa, los abuelos han estado acompañados por autoridades municipales como la concejal delegada de Bienestar Social, Ana María Rojas, los tenientes alcalde José Vera y José Antonio Rojas y la alcaldesa accidental, Dolores Marchena. La concejal delegada de Bienestar Social, Ana María Rojas, comentó que todos los años coordinan desde el ayuntamiento al menos una visita de los abuelos a la playa porque saben que agradecen mucho el salir de su monotonía. Además, las organizan, pero en fechas de menos calor, en el Pinar del Rey. La alcaldesa accidental de San Roque, Dolores Marchena, señaló que esta actividad se enmarca entre las muchas que se han organizado por parte del Ayuntamiento de San Roque a lo largo de todo el verano para que los mayores tengan un momento para el ocio. Compartiendo con nuestros mayores tanto de la residencia de mayores de San Roque como también de las viviendas tuteladas un día aquí en la playa, concretamente en Guadarranque. Y la verdad que una jornada que tienen para compartir, de convivencia, para participar con los compañeros y amigos de la, de la propia residencia y también de todos aquellos que nos queremos acercar a compartir este día con ellos. Y sin duda, una de, las, una de las muchas actividades que se han programado durante todo el verano para que tengan también un rato de, de ocio y de esparcimiento. Comenzábamos hace dos semanas con las visitas a Puerto de Soto Grande, que incluyen también el paseo en barco, que ahora mismo me comentaban que disfrutan muchísimo. De la misma manera, hoy en esta jornada en Guadarranque, que además de, de pasar aquí el día, pues también se les facilita todos los medios a través de Protección Civil para que se pueda andar también y disfrutar de un baño en nuestras playas. Desde Protección Civil participaron con mucho gusto en estos dispositivos, ayudando a trasladar a los abuelos y luego velando por su bienestar en la playa. Pero además hay que destacar el gran trabajo que realiza la ONG Mensajeros de la Paz, que gestiona el asilo y las viviendas tuteladas con mucho acierto y cariño. Estacionar en el centro de tarifa será previo pago a partir del lunes cuando entre en funcionamiento la Zona Azul. Será la empresa de origen valenciano SCI y Servicios de Colaboración Integral la que gestionará este servicio tras salir adjudicada por concurso público. La conocida como Zona Azul o Zona de Aparcamiento Controlado se restablece en los mismos lugares que hace 12 años, es decir, a lo largo de toda la calzada, en las avenidas de Andalucía y de la Constitución y también a lo largo de la calle Alcalde Juan Núñez. La Concejalía de Seguridad Ciudadana anunció también que hay tramos de prolongaciones como sucede en la citada Alcalde Juan Núñez. Aquí la zona azul se extiende en dirección a la playa Chica. Ocurre lo mismo al final de la Avenida Andalucía, justo en la entrada hacia la Avenida Fuerzas Armadas. Este margen de intersección estará también controlado. Las delegaciones de fiesta, infancia y barriada de Castellar han organizado para este próximo fin de semana la velada del Almoraima, con una programación llena de actividades para todos. Así Destaca para los más pequeños animación infantil a cargo de Trililis y Castillos hinchables el viernes y el sábado, y Parque Acuático y Fiesta de la Espuma el domingo. Además, para todos los vecinos se ha organizado un tren con neumáticos que recorrerá el municipio con destino a la barriada de la Almoraima. También se celebrarán degustaciones gastronómicas. La Concejalía de Juventud de Tarifa promueve un curso especializado en la creación de empresas y estrategias emprendedoras estará impartido por el especialista José María Martín González, máster en Administración y Empresa por la Escuela de Negocios de la Universidad Pontificia de Comillas. El curso comenzará en septiembre y abordará conocimientos técnicos y de aplicación concreta para conocer y dominar las estrategias de creación y seguimiento de empresas. Se trata de brindar una oportunidad especializada para fomentar el emprendimiento. El propio José González es un ejemplo del objetivo perseguido en el curso que promueve Juventud. La Policía Nacional ha detenido a siete personas tras desarticular los cuatro puntos de venta más activos de la línea de la concesión. Las actuaciones se han desarrollado en la zona conocida popularmente como el Callejón de la Muerte. En una nota de prensa, la Policía Nacional indica que la investigación se ha desarrollado dentro del plan de lucha contra el tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas y del control de personas en las que han participado los investigadores de la unidad de drogas y crimen organizado destinados en la Comisaría de la Línea comentarles que en la jornada de ayer miércoles un niño de 11 años resultó herido de gravedad tras ser atropellado por una lancha mientras buceaba en aguas próximas al puerto de sotogrande los hechos ocurrieron en la zona del espigón junto al faro cuando el pequeño buceaba sin ningún tipo de señalización y una lancha pasó a gran velocidad atropellándole y causándole graves heridas en las piernas rápidamente fue sacado del agua y atendido por los socorristas de protección civil de san Roque y posteriormente también por los servicios sanitario, salvamento marítimo, Guardia Civil y Policía Local de San Roque. El concejal de Seguridad Ciudadana de San Roque, Juan Manuel Ordóñez, estuvo informado en todo momento de lo acontecido y ha lamentado los hechos. Además, ha querido agradecer públicamente la actuación inmejorable de Protección Civil de San Roque, Policía Local San Roqueña, Servicio Sanitario y demás departamentos, ya que su actuación fue crucial para que el niño fuese atendido correctamente hasta que se le trasladó en helicóptero al Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Por su parte, agentes de la Guardia Civil trasladaron a los padres en una de las patrullas junto a su hijo. Y les comentamos en otro orden de noticias que el grupo Cortometrajes Solidarios prosigue con las filmaciones de su nuevo proyecto La frontera de tus ojos que este martes se ha trasladado aquí a los estudios de Canal San Roque Televisión. A principios de julio el equipo estuvo realizando en San Roque y la línea los castings para elegir al elenco de actores. La empresa multimedia entre otras colabora con la puesta en marcha de esta tercera edición. La recaudación del proyecto se destinará al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar. La frontera de tus ojos se dio a conocer formalmente en el Espacio Joven, sede de las Delegaciones Municipales de Juventud y Fiestas, el pasado miércoles 9 de julio. El teniente de alcalde delegado de Juventud y Fiestas, José Antonio Rojas, se encargó de presentar el proyecto junto a Marta Llorente, representante del grupo Cepsa, y Arturo García Zamudio, padre de la idea de cortometrajes solidarios. La frontera de tus ojos permitirá a estos jóvenes mostrar su talento cinematográfico y ayudar a los colectivos más desfavorecidos de el campo de Gibraltar en colaboración con el Banco de Alimentos. Arturo García ha recordado que han ido consiguiendo el apoyo para consolidar el proyecto de cortos solidarios. En esta ocasión se trata más de un mediometraje que de un corto porque dura unos 40 minutos. Pretenden con esta película hacer una llamada de atención hacia la igualdad y la paz frente al odio y el distanciamiento. Hace un año este proyecto comenzó con la empresa Multimedia, quien en esta ocasión ha vuelto a tender la mano prestando su colaboración. Este martes 26 de agosto, los integrantes de este proyecto se han trasladado a los estudios de la televisión municipal para la grabación de varias escenas. Y estos días el equipo está haciendo lo propio en varias zonas del casco de San Roque, como la Alameda Alfonso XI, la Plaza de Armas, Plaza de la Iglesia y Calle Rubín de Celis, entre otros. La Frontera de Tus Ojos es el noveno cortometraje de este colectivo y en los anteriores trabajos han colaborado más de 600 personas. En su dosier de prensa, Cortometrajes Solidarios, señala que su trabajo ha sufrido un parón desde octubre porque era necesario disponer de tiempo para enfrentarse con éxito al curso en el instituto, pero ahora con las vacaciones se han planteado volver porque creen que sigue siendo necesario su pequeño granito de arena. En cuanto al cortometraje, en sí se apuntan ideas como la libertad, el derecho de los hombres a decidir su propio destino, la paz como único fin legítimo, el amor que mueve incluso los abismos más mastodónticos, la comicidad de algunas situaciones dentro del drama que llega a mostrar la propia realidad de cada uno desde el absurdo. En el texto también se hace un llamamiento directo a las empresas, ya que con su patrocinio económico les ayudaría a conseguir material como el atrecho o alquiler de focos para rodar el cortometraje. A cambio su logo aparecería tanto en el principio del cortometraje como en la cartelería de todas las proyecciones y también podría negociarse la aparición de uno de sus productos o establecimiento en alguna escena. Y vamos con el deporte. Los equipos Valiente y Ellerstone son los finalistas de la Copa de Oro Bulgari de la 43 edición del torneo internacional Land Rover de Polo que organiza Santa María Polo Club. En dos atractivos partidos, Valiente del patrón estadounidense Bob Jornoy-Bass y Adolfo Cambiaso venció a RH por 16 a 10, al tiempo que Lerston derrotó a Kim Power. Por 14 a 12. A primera hora, Valiente con otra gran demostración colectiva, venció sin apremios a RH, que pese a batallar en los primeros tres checkers, se vio luego superado por el poderío de Adolfo Cambiaso y compañía. A segunda hora, elston y Kim Power disputaron un atractivo encuentro en la cancha 4 de los Pinos. El poderío de los hermanos Pieres, Gonzalo y Facundo fue bien controlado por la formación de Kim Power, que trabajó mucho en defensa y tuvo. En Marcos Di Paola y Alejandro Muzio, incisivos en ataque. El trámite fue parejo y recién en el checker final con Facundo Pieres, en todo su esplendor, la balanza se volcó en favor de Ellerston. El próximo sábado tendremos la gran final entre las poderosas organizaciones de Valiente y Ellerston y los grandes del polo mundial: Adolfo Cambiaso, Gonzalo y Facundo Pieres. Hoy jueves la jornada ha sido de descanso en este torneo internacional Land Rover de polo en su edición número 43, retomando la actividad el próximo viernes con las finales de mediano y bajo handicap. En la final de la Copa de Oro Casablanca jugarán Equus contra FCT. Este atractivo duelo se jugará en la cancha 3 de los Pinos desde las 6 de la tarde. La final de la Copa de Oro de Bajo Handicap, Huntsman va por la triple corona en este nivel, luego de levantar los trofeos de bronce y plata. La formación de Huntsman se medirá en la final con Serdañola a las 4 y media en la cancha 2 de los Pinos. Y este fin de semana se va a disputar el cuarto trofeo de fútbol San Bernardo en el campo Alberto Umbría, el viernes y el sábado se jugarán dos triangulares y el domingo será la final con los ganadores de ellos. Desde este viernes 29 hasta el domingo 31 se jugará en el campo Alberto Umbría el cuarto trofeo de fútbol San Bernardo de la estación de San Roque. En total serán dos triangulares y un partido final en el que se enfrentarán los ganadores. El viernes, desde las 19 horas, se jugará el primer triangular entre el Club Deportivo San Roque B, el Algeciras B y el Linde de Gibraltar. En las jornadas del sábado, se disputará el segundo triangular también desde las 19 horas, enfrentando al Club Deportivo Guadiaro, la Balona B y el Club Deportivo San Bernardo. Por último, el domingo será el partido final en el que se disputarán el trofeo los ganadores de los dos triangulares anteriores. Los próximos días 29 y 30 de agosto se celebrarán simultáneamente en el Bershback G y C, y C en Suecia los trofeos Jacques Legis y St. Andrews que enfrentan a un combinado de Gran Bretaña e Irlanda contra otro del resto de Europa. La representación andaluza corre a cargo del Gadilano de la Cañada, Mario Galeano, que disputará el St. Andrews Trophy junto a los también españoles Emilio Cuartero y Daniel Bernard. El madrileño Klaus Ganter, por su parte, participará en el jacques Les Gears Trophy. Mario Galeano, cuarto en el ranking mundial amateur en la actualidad, destaca por su sobresaliente trayectoria. En este año 2014 ha contribuido a la victoria europea en el Monalac Trophy celebrado a primeros de año en India, al de imponerse en los campeonatos de Madrid y de Barcelona y proclamarse subcampeón de España absoluto además junto a los demás españoles seleccionados para el evento contribuyó al triunfo de españa en el pasado campeonato de europa absoluto masculino por equipos el san andrews trophy es una competición de categoría absoluta basada en enfrentamientos por parejas e individuales en cada una de las dos jornadas hasta establecer el marcador final en este choque que enfrenta a gran bretaña contra irlanda contra un equipo continental y con esta información ponemos punto y final a este informativo de hoy jueves día 28 de agosto. Más información en las páginas web sanroque.es y multimedia sanroque.com, como así en canal Sanroque Radio en el dial 89.6 en FM. Les volvemos a dejar para finalizar con los titulares de hoy. Desde el ayuntamiento se lamenta un nuevo incendio en San Roque al parecer provocado. El pavimento del Parque Infantil de la Alameda está siendo reparado para dar seguridad a sus numerosos usuarios. Abuelos de la residencia y de las viviendas tuteladas disfrutan de un día de playa en Guadarranque. Cortometrajes Solidarios graba varias escenas de su nuevo proyecto en los estudios de Canal San Roque Televisión.